About something nice and easy. Have to do that for you. There's just one thing. And as you see, somehow I never, ever seem to do nothing completely. Because I like to do it. Nice. And rough. Maestros, buenas noches. Miren, con el fondo de música de Tina Turner. A ver si no me llama la atención Facebook. Espero que no. Quiero compartirles, como dice el título de este video, sobre la nueva escuela mexicana, principios y orientaciones pedagógicas. Y aparte, la noticia que hoy circula en Uno TV es que se va a reducir el suministro de agua en la Ciudad de México, en 16 alcaldías. Entonces, bueno, sobre los principios pedagógicos o principios y orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana, déjenme decirles que la concepción de la educación de la nueva escuela mexicana promueve la transformación de la sociedad y esto derivó en construir una nueva escuela mexicana a lo largo del trayecto formativo que es de los 0 a los 23 años. Fíjense, de los 0 a los 23 años para la escuela o para la nueva escuela mexicana. Es ese trayecto formativo de los 0 a los 23 años. Y con esto, pues queda clara la idea de que la educación debe ser entendida para toda la vida. Para toda la vida. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que incluye los conceptos, 4 conceptos: aprender a aprender, actualización continua, adaptación a los cambios y aprendizaje permanente. Estos son los 4 conceptos que incluye la educación en toda su trayectoria de los 0 a los 23 años para toda la vida. Aprender a aprender, actualización continua, adaptación a los cambios y aprendizaje permanente. ¿Qué es la nueva escuela mexicana? Bueno, nos dicen los documentos que hemos leído que es la institución del Estado mexicano responsable de la realización del derecho a la educación en todo el trayecto de los 0 a los 23 años de edad de las y los mexicanos. Y esta institución, el Estado mexicano, tiene como centro la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y el objetivo general es promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo. Son 5 características de lo que se pretende promover con esta nueva escuela mexicana. Se pretende promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo. Ese es
lo que se pretende promover con esta nueva escuela mexicana. Aparte, en esta nueva escuela mexicana se quiere garantizar el derecho a la educación, desde la educación inicial hasta la superior. Por eso así está en la Constitución: inicial, preescolar, primaria, secundaria, educación media superior y superior. Y están pidiendo o están teniendo en cuenta las cuatro condiciones de Katarina Tomaszewski. Las cuatro condiciones de Katarina Tomaszewski salieron de una investigación de la ONU por parte de ella y se refieren a la asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. La asequibilidad implica la garantía del derecho social a una educación gratuita y obligatoria. La accesibilidad obliga al Estado a facilitar una educación obligatoria, gratuita e inclusiva a todas y a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y la adaptabilidad, o bueno, la aceptabilidad, pues conserva establecer criterios de seguridad, calidad y calidez de la educación, así como de las cualidades profesionales del profesorado. Y la adaptabilidad se refiere a la capacidad de adecuar la educación al contexto sociocultural de las y los estudiantes en cada escuela, al igual que a la promoción de los derechos humanos a través de la educación. Me preguntaba una maestra en la tarde por qué se dice que en la nueva escuela mexicana se pretende o se habla de los como un derecho humano, la educación como un derecho humano. Bueno, pues porque así viene en el artículo tercero de la Constitución, reformado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo del 2019. Y aparte, la educación es uno de los 28 derechos universales. La educación es uno de los 28 derechos universales de aquella Carta Magna o de aquella Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1947 o 1948, por ahí. Entonces, desde ahí sale la característica de que la nueva escuela mexicana busca consolidar a la educación en México como un derecho humano, con una filosofía humanista, porque está en el artículo tercero y está como un derecho humano individual en uno de los 28 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora sí, sobre los principios en que se fundamenta la nueva escuela mexicana, déjenme contarles que pues está, por ejemplo, el fomento de la identidad con México, la responsabilidad ciudadana, la honestidad. Son los principios en que se fundamenta la nueva escuela mexicana. Se los voy a volver a enunciar. Fomento de la identidad con México, responsabilidad ciudadana, honestidad, 3, participación en la transformación de la sociedad, 4, respeto de la dignidad humana, 5, promoción de la interculturalidad, 6, promoción de la cultura y la paz, 7, y el respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Son 8, 8 principios que fundamentan la nueva escuela mexicana. Algunas otras condiciones para construir la nueva escuela mexicana o líneas de acción, pues son, por ejemplo, 1, la revalorización del magisterio. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay que hacer una reestructuración de la carrera docente, hay que poner atención al desarrollo profesional de los docentes para su ingreso, promoción, reconocimiento y retiro, hay que mejorar la formación inicial, hay que mejorar los programas y procesos de desarrollo profesional. Hay que reformar los esquemas de actualización y capacitación y hay que ponerle atención a los mecanismos de estímulo y reconocimiento, aparte de mejorar las condiciones laborales y el incremento salarial y la reivindicación del papel del cuerpo docente. Esa es una línea de acción para construir la nueva escuela mexicana. La otra línea de acción es la infraestructura. ¿A qué se refiere la infraestructura?
Bueno, a las instalaciones abiertas los 7 días de la semana en horario ampliado, ojo con atención, en horario ampliado, a contar con los servicios básicos, contar con medidas y medios de seguridad, las instalaciones y adaptaciones para personas con discapacidad en todas las escuelas, promover el combate al deterioro ecológico y las instalaciones adecuadas para afrontar efectos de fenómenos naturales. Y la tercera línea de acción es la gobernanza. Esta gobernanza, pues se concibe como la participación de la sociedad y sus agentes en la toma de decisiones del sistema educativo nacional. Aparte, todo el aparato administrativo se pone al servicio de la escuela y la educación debe ser gobernada con vocación educativa. Ay, perdón, me ganó el estornudo, pero es que está entrando el aire fresco por la ventana y por la puerta del balcón y se va a venir el agua, se va a venir el agua. La cuarta línea de acción son los objetivos de aprendizaje, estrategias didácticas y revisión de contenidos. ¿Qué se refiere? ¿A qué se refiere esa cuarta línea de acción? Bueno, a que cada nivel y tipo educativo van a definir los propósitos de la educación de acuerdo con la condición de madurez y capacidad de la edad. Aparte, van a adecuar contenidos y van a replantear las actividades en el aula para alcanzar la premisa de aprender a aprender de por vida o para toda la vida. Miren, entonces, pues algunas orientaciones pedagógicas, pues ya se las comenté, en la gestión escolar participativa y democrática, las prácticas educativas en el día a día son dos orientaciones pedagógicas muy importantes. La primera, gestión escolar participativa y democrática, se refiere a que esa gestión escolar se debe orientar desde el trabajo colaborativo, el cual surge o sugiere. El trabajo colaborativo surge o sugiere, bueno, estar atentos a los cambios que la dinámica escolar cotidiana impone en la práctica docente, a potenciar la autoridad y responsabilidad del docente desde el acompañamiento y en su práctica, a promover variadas formas de participación, a comentar, compartir y valorar las opiniones, experiencias y sugerencias de la comunidad escolar. La otra orientación pedagógica se refiere a las prácticas educativas en el día a día. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que la labor docente del día a día se fundamente en los siguientes principios orientadores. ¿Cuáles son esos principios orientadores? Número uno, que niñas, niños y adolescentes y jóvenes son sujetos activos en el desarrollo de sus potencialidades. Número dos, el interés. La actividad, la detección de necesidades y las potencialidades, así como los desafíos de su contexto, son ejes reguladores de la actividad en el salón de clases. Siguiente, que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son considerados en igualdad de capacidades y disposiciones para aprender. Que la atención a la diversidad cultural, lingüística, de género, de aprendizaje y de grupos sociales, eso es muy importante. Aparte, bueno, hay que trabajar la promoción del trabajo colaborativo, hay que ponerle atención a la organización y uso de la información, estrategias, recursos y materiales, hay que tener una coherencia entre los valores y las propuestas, objetivos y estrategias, y aparte hay que hacer una vinculación con la comunidad inmediata. Estos principios tienen distintos ámbitos de orientación para las maestras y los maestros, y estos distintos ámbitos de orientación para las maestras y los maestros son cuatro. Uno, diagnóstico de grupo. Dos, organización del contenido. Tres, selección de estrategias. Y cuatro, evaluación. Lo repito, estos principios tienen distintos ámbitos de orientación para las maestras y los maestros de toda educación básica. Uno, diagnóstico del grupo. Dos, organización del contenido. Tres, selección de estrategias. Y cuatro, evaluación. Todos estos comentarios que estamos haciendo como principios y orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana se van a ir desarrollando en cada una de las cuatro sesiones de consejo técnico en su fase intensiva. En su fase intensiva. Déjenme comentarles, aparte, que bueno, hay unos materiales, por ejemplo, hablando de las cuatro sesiones del Consejo Técnico, les voy a comentar pues que
Cada una de las sesiones tiene su video. Por ejemplo, en la sesión 1 van a descargar o van a tener que ver el video pues de la presentación y aparte el video conectando con mi práctica docente. En la sesión 2 van a ver el video sobre la autonomía profesional y curricular del Plan de Estudios de la Educación Básica 2022. En la sesión 3 van a ver el video Características Generales del Plan de Estudios de la Educación Básica. Y en la sesión 4 van a ver el video de las Características Generales del Plan de Estudios de la Educación Básica. Van a ser cuatro videos que se van a tener que revisar en las cuatro sesiones ordinarias. Maestros, la otra parte de... Gracias, Antonio Ramírez Rosales, saludos. Enrique Rodríguez, saludos, dice Antonio Ramírez Rosales, saludos, profe, ¿cómo estás? Antonio Ramírez Rosales, ¿de dónde te reportas? Enrique Rodríguez, saludos, Polo, dice él. Bueno, Enrique Rodríguez, creo que anda de vacaciones, no sé si por Cancún o por Playa del Carmen. Déjenme decirles que aparte de estos principios pedagógicos, y de estas orientaciones, como se titula el video, déjenme decirles pues que ya publicaron ahora que van a reducir el abasto de agua en 12 alcaldías de la Ciudad de México a partir de mañana 15. Esto lo publican hoy, 14 de agosto del 2022, a las 9:50 horas de la mañana, a través de Uno TV, que es un correo de información, de noticias, que nos llega pues por teléfono celular. Nos dice que la información fue dada a conocer por la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, la cual lanzó un comunicado en el que explica la decisión que fue tomada para tratar de racionar los litros disponibles para la capital del país. Lo que antes era el Distrito Federal, hoy es la Ciudad de México. Debido a las acciones preventivas que la CONAGUA ha tomado, debido a la escasez de lluvias en las temporadas 2020-2021 y la actual 2022, se reflejan bajos niveles de las presas de almacenamiento del sistema Cutzamala. Y bueno, esas presas del sistema Cutzamala son las que abastecen parte del suministro de agua potable en el Valle de México, y el sistema de aguas de la Ciudad de México tomará algunas acciones para racionar el recurso disponible. Ok, vienen algunas preguntas. ¿Cuándo reducirán el suministro de agua en la Ciudad de México? Según la CONAGUA, habrá una reducción de 550 litros por segundo al suministro en la Ciudad de México con respecto al volumen actual de 8,750 litros por segundo. Fíjense, van a reducir 550 litros por segundo de 8,750 litros por segundo que se suministraban. ¿Desde cuándo va a dar inicio la reducción del agua? Bueno, va a ser a partir del lunes 15 de agosto, cuando los habitantes de 12 de las 16 alcaldías van a comenzar a recibir menos líquido vital. ¿Cuándo se va a volver a la normalidad con el abasto de agua en la Ciudad de México? Bueno, pues según la CONAGUA, la reducción del suministro de agua en la capital del país se estará aplicando hasta nuevo aviso. O sea, no hay fecha de que les digan ya va a haber un suministro de agua normal como antes. No saben todavía. ¿Cuáles son las alcaldías afectadas? Ahí va. 1. Álvaro Obregón. 2. Azcapotzalco. 3. Benito Juárez. 4. Coyoacán. 5. Cuajimalpa. 6. Cuauhtémoc. 7. Iztacalco. 8. Iztapalapa. 9. Magdalena Contreras. 10. Miguel Hidalgo. 11. Tlalpan. Y 12. Venustiano Carranza. De 16. Son 12 las alcaldías que van a tener
por reducción de agua a partir de mañana, 15 de agosto. ¿Y cómo se preparan las autoridades para esta reducción de agua en la Ciudad de México? Bueno, nos dicen que el sistema de agua de la Ciudad de México, o sea, SACMEX, sistema de agua de la Ciudad de México, SACMEX, se prepara con las siguientes acciones. Ahí van. Va a haber 18 garzas permanentes y 32 adicionales habilitadas para reforzar el abasto con pipas. Otra, va a haber rehabilitación de 17 pozos. Otra, va a haber supervisión 24 horas los 7 días de la semana de esos pozos. Y la otra, el operativo, van a operar cerca de 200 pipas para suministro de manera gratuita a la población. La SACMEX, que es el sistema de aguas de la Ciudad de México, reitera el compromiso de garantizar el derecho al agua a la ciudadanía, por lo cual hace un llamado a hacer un uso eficiente de recursos de los hogares y centros de trabajo. Entonces, la última pregunta es, ¿qué hago si no tengo suficiente agua en mi casa? Bueno, si el agua que llega hasta tu casa no es suficiente para realizar tus labores normales o cubrir tus necesidades, puedes solicitar el servicio gratuito de pipas llamando al 55 56 54 32 10 y 55 56 58 11 11. Lo repito, maestro, tienen que llamar a estos dos números de teléfono en caso de que necesiten el agua para que la soliciten. A estos dos números de teléfono, ahí va. 55 56 54 32 10 y el otro es 55 56 58 11 11. Eso es lo que va a pasar en la Ciudad de México a partir de mañana, porque la escasez de agua por falta de lluvias está ocasionando, pues, en muchas partes, en muchos estados de la República, de América, de Europa, pues problemas con el agua, problemas con el agua. Saludos a todos los que se han estado conectando. Déjenme saludar aquí, aparte aquí está, bueno, dice Antonio Ramírez Rosales, es de Durango, saludos hasta Durango, Antonio Ramírez Rosales. Hace poco, pues mandó la solicitud, a mi muro. Y ahí está el compañero Antonio Ramírez Rosales. Quiero darle las gracias a todos los maestros de muchos estados que a través de Messenger me han pedido información sobre algunos puntos importantes de la nueva escuela mexicana del Estado de México, es donde hay más, de San Luis Potosí, de Chihuahua, de Durango, de Veracruz, de Zacatecas, de Tlaxcala, hay alguien de Tabasco, hay alguien de la Ciudad de México, bueno, de Tijuana, y bueno, un saludo a todos esos compañeros que a partir de ayer, hace 8 días, del sábado, ¿qué fue el sábado? Del sábado, creo que fue 6, del sábado 6, muchos compañeros maestros de diferentes estados han estado enviando solicitudes para aceptarlos en el muro, o bien en mi grupo maestro iberoamericano, o bien en mi grupo maestro iberoamericano. Maestros, esto es lo que hay para la Ciudad de México. Se va a reducir el agua a partir de mañana. Estoy viendo aquí algunos otros comentarios. Bueno, ya comentamos principios y orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana. Estoy cerrando los documentos. Quiero decirles que hay un documento, el maestro iberoamericano, que se llama Aprendizaje por Proyectos, la nueva alternativa de la nueva escuela mexicana. Es de la Universidad Nacional Autónoma de México, de mayo de 2022. Y este documento ya va a llegar a los 1,000 de alcance.
ya va a llegar a los 1000 de alcances. Hay otro documento que está en Maestro Iberoamericano que se llama ¿Qué son las situaciones de aprendizaje? Y este documento, las situaciones de aprendizaje, que es un documento de una hoja en PDF, bueno, también va a llegar a los 1000 de alcance. Hay otro documento que se llama la autonomía profesional y curricular. Y este documento de la autonomía profesional y curricular, maestros, este documento ya va a llegar o ya está casi en los 3.500 de alcance. Ya está casi en los 3.500 de alcance porque, bueno, pues es un documento que es importante, que creo que viene la autonomía profesional y curricular en la segunda sesión. Va a haber un video y bueno, lo van a poder consultar. Y aparte hay otro documento que se llama otro análisis, también en Maestro Iberoamericano, se meten a los archivos o a la carpeta de archivos y ahí vienen todos los archivos. Les quiero comentar que al término de las sesiones ordinarias de la fase intensiva de consejo técnico, pues va a haber compromisos que se tienen que llevar en todas las escuelas de educación básica. Por ejemplo, compromisos a favor de una educación inclusiva, equitativa y participativa. Una tabla comparativa de los aspectos que has cambiado o que has mantenido, un listado de tareas y responsabilidades para completar el diagnóstico integral de la escuela, por ejemplo, qué instrumentos van a aplicar, sería uno, una tabla comparativa de cuáles son las razones para ejercer tu autonomía curricular, un esquema de tus acciones como docente con autonomía, acuerdos sobre los instrumentos que van a utilizar, así como el tiempo para realizar la valoración diagnóstica de los aprendizajes prioritarios. 7. Un cartel sobre los ejes articuladores, campos formativos, organización de contenidos y saberes. 8. Criterios para elaborar el plan de atención para este ciclo escolar. Tú, maestro, vas a tener que hacer un plan de atención para este ciclo escolar para tu grupo y como compromiso, número 8, pues vas a tener que redactar, que escribir cuáles son esos criterios que vas a considerar para elaborar tu plan de atención. 9. Una tira cómica o historieta sobre tu vida como estudiante y las asignaturas. 10. Vas a tener que hacer reflexiones sobre los campos formativos. 11. Una representación y reflexión sobre la organización curricular por asignaturas y por campos formativos. ¿Cómo ves? ¿Qué te pareció? ¿O qué te parece esta organización curricular por asignaturas y por campos formativos? Y 12, un esquema sobre tus ideas y tus sentimientos ante el plan y programas de estudios de la educación básica 2022. ¿Qué piensas, maestro, de este plan y programas de estudios de la educación básica 2022? ¿Qué sientes, maestro, de este plan y programas de estudios de la educación básica 2022? Y por último, el compromiso 13, o el producto 13, pues vas a tener que terminar el programa escolar de mejora continua. Y este programa escolar de mejora continua ya debe tener su diagnóstico integral para el siguiente ciclo escolar. Saludos a los que están viendo el video. Enrique Rodríguez, Aida García, saludos hasta Tijuana. Sandy Almora Ramírez, saludos. Benny Ol López, saludos. Bueno, y Antonio Ramírez Rosales, saludos. Compartan este video, también va para YouTube, Saludos, maestros, buenas noches.